as a picture all the people in the world. Amigos, saludos. Hoy día vamos a hablar sobre las bujías. ¿Ustedes sabían que el estado de tu bujía es una forma de diagnosticar algún problema, alguna avería que tenga tu vehículo? Y también les vamos a mostrar cuando una bujía está totalmente dañada y inservible. Miren, primero para retirar la bujía tienen que tener estas llaves. A ver, a quienes son nuevos, obviamente su rache, un rache de media, dos copas, dos dados, una copa larga, a ver, una copa de 10 milímetros, para quitar el tornillo que está en la parte de arriba. Y después la copa larga de 16 milímetros. Junto con la extensión de media que se empalma con el dado y con el rache. Empalmas para que puedas alcanzar la bujía. Muy bien. Eso lo pueden hacer ustedes mismos. O sea, cambiar la bujía es sencillo. Miren, ahora voy a mostrarles tres tipos de bujías. Esta de acá, una bujía así, que no tiene ningún color extraño. La cerámica es un poquito café. Todo está perfecto. Significa que tu motor está funcionando normal. No tienes ninguna falla. Está ok. ¿Ven? La bujía. El estado de la bujía te muestra cómo está tu motor. ¿Ven? Este no tiene ningún problema. Tu motor está funcionando normal. No hay ninguna falla. Todo está ok. Ahora vamos a mostrarle otro tipo de bujía. Esta de aquí. Y aquí hay que tener un poquito más, hay que prestar atención. Este tipo de bujías te muestra que cuando tiene la punta carboncillo, hay bastante carboncillo, te muestra que tienes bastante consumo de combustible. ¿Ven? ¿Por qué la falla del combustible? Ustedes dirán, de repente la bujía está dañada. Una bujía, para que esté completamente dañada, tiene que pasar de los 60.000 kilómetros. Ahí puede ser que sea la bujía, porque estas bujías de iridium, de punta de iridium, su tiempo estimado de vida es entre 50.000 y 60.000 kilómetros. Las puntas normales, una bujía de punta normal, está entre 15.000 y 20.000 kilómetros. Así que, bueno, ustedes vean, es una bujía relativamente nueva, más o menos, y ya presenta estos síntomas. Obviamente, el síntoma este del carboncillo obedece al problema del sensor. El sensor de mezcla aire-combustible. Sería que está dañado, desbalanceado, y manda señales equivocadas a la bujía, al inyector, y por eso el inyector está enviando más... está soltando más combustible. ¿Ven? Ahora, la parte de blanca que está arriba, ese es otro problema. Eso significa que está soltando, bueno, está haciendo contacto la bujía, está haciendo contacto con el líquido refrigerante. Está haciendo contacto con el líquido refrigerante. ¿Qué está dañado? Estaría dañado el empaque de culata. Hay alguna fisura, una ranura, algo que está dejando pasar el líquido refrigerante y está haciendo contacto con la bujía. ¿Ven? Ese es el síntoma. Ahora voy a mostrarle otra bujía. Este de acá tiene prácticamente los mismos síntomas. Bueno, alto consumo de combustible porque está con carboncillo. Acá arriba te muestra que está mezclándose, se está haciendo contacto con el líquido refrigerante. Pero adicionalmente aquí en los hilos tiene aceite, en los hilos de la rosca tiene aceite. ¿Eso qué significa? ¿Qué está dañado? Estaría dañado el empaque, pero de balancines, de la tapa de la tapa de culata, la que va arriba. Tiene un empaque de balancines
que tendría una falla, algo para que esté dejando pasar aceite a la cámara de bujía, la cámara de bujía. Entonces, ese es el problema, hay que cambiarlo. No es tan grave. El problema más grave sería si el aceite pasa de acá para adentro, o sea, de acá de la punta para adentro. Si eso sucede, es porque ya tienes algún problema más grave en el motor. Ya el aceite está recorriendo adentro, entonces tienes que hacer bajar el motor, cambiar los anillos, ya es un problema mucho más grande y mucho más caro. Pero mucho más grave también, ¿no? Si te pasa el aceite de acá para adentro y la punta tiene aceite, ya entonces el problema es grave, ¿no? Debes hacer el trabajo lo más rápido posible. Ahora, cuando una bujía está completamente dañada y inservible, cuando entre la cerámica y el metal en la mitad se mancha de una especie de óxido, como hollín, algo así como óxido, pero no es óxido. ¿Saben qué es? Es chispa, se está quemando por ahí. Está escapando la chispa de acá abajo hacia arriba. Miren, le muestro en este caso, está escapando la chispa. Incluso en este lado, hay mucho mayor, está incluso quemado una parte, ¿eh? Está un poco quemado, ¿eh? Que la chispa está escapando por acá. Ahí la bujía está completamente inservible ya. Si se comienza a pintar acá, ya la chispa está escapando, ya la bujía no te sirve. Esa es la verdadera señal de que tu bujía está inservible. Cuando pasa de los 60.000 y tiene este problema aquí. ¿Ven? Deja pasar la chispa y ya está inservible. He visto videos de colegas que están subiendo que dicen que cuando está carboncillo acá, que la bujía está dañada. No. La bujía está dañada depende de lo que ya les he explicado, depende. El carboncillo acá no significa directamente que esté dañada la bujía, pues es el sensor. Si la bujía no tiene el tiempo estimado y no escapa la chispa por acá, la bujía está bien. Hay otra cosa más. Miren, si se mezcla que el tiempo de vida de tu bujía ya pasó y está escapando chispa por aquí, y además en ralenti las revoluciones suben y bajan, ya directamente ve y cambia la bujía. No tienes por qué ya ponerte a investigar más, ¿no? Miren, bueno, es una bujía con punta normal. Y esta es la bujía punta de iridio. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia abismal ahí. En cuanto a rendimiento, duración. Decirles, eso fue todo. Suscríbanse al canal. Saben que este canal es un canal, estamos subiendo videos para todos aquellos que tengan el auto, ¿no? Kia Picanto sobre todo, aunque las recomendaciones les da para todos, ¿no? Pero en sí es dirigido para los propietarios de Kia Picanto. Bueno, suscríbanse y ya estaremos pronto subiendo más videos. Saludos y cuídense mucho por la pandemia. Don't run for nobody, yeah.